Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, amigos y seguidores de GST Medios y Vallarta Independiente. Les saluda Milton Colmenares en este viernes 7 de enero, viernes ya. Es el primer viernes del 2022. Es el primer, bueno, no el primer fin de semana porque ya el primero de enero fue sábado y posteriormente pues ya estábamos en el año nuevo, pero es el primer fin de semana completo del año nuevo. Ojalá que la pase usted de lo mejor, ojalá que tenga pues un fin de semana bastante, bastante positivo y agradable. Decirles que esta edición de resumen informativo es completamente interactiva para que usted se pueda poner en contacto con nosotros, para que usted participe, nos deje sus comentarios y sus puntos de vista, y aquí con todo gusto vamos a leer todas y cada una de sus participaciones, así que por favor póngase en contacto con nosotros. Si le gusta este resumen, también nos puede ayudar compartiendo, le cuesta a usted un clic y a nosotros nos ayuda enormemente. Vamos a platicar en este viernes 7 de enero sobre las nuevas medidas restrictivas en Nayarit. Sí, lamentablemente las autoridades de Nayarit han determinado tomar nuevas medidas restrictivas ante el aumento importante en casos de COVID-19. Platicaremos también sobre la Universidad de Guadalajara, y es que están aplicando pruebas gratuitas a la gente, y desde que se reanudó la vida medianamente normal, laboral, la cantidad de citas que están emitiendo los tiene prácticamente al borde del colapso. Hablaremos sobre el conflicto entre la alcaldesa de Bahía de Banderas, Mirta Villalbazo, y el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero. ¿Por qué? Por el nuevo Nayarit. Ahorita le vamos a exponer ambas posturas. Vamos a hablar sobre Jalisco, y es que lamentablemente 4 personas desaparecen en nuestra entidad todos los días. Y por último, pero no menos importante, ¿ya pagó usted el refrendo en este 2022? Si todavía no lo paga, sepa que también este impuesto subió de precio. Le reitero que estamos completamente en vivo. Por favor, póngase en contacto con nosotros. Bienvenidos sean todos y todas a esta edición del resumen informativo. Buenas noches para Judith, Nayeli, Lili Ochoa, Liliana Crespo, Martina Ayala, Mata Neri, Patricia, Ramón Cruz. Milton, qué gusto de verte, supe que te fuiste de vacaciones. Sí, Ramón, regresamos desde el lunes, ya completamente recargados de batería. Buenas noches también para María del Carmen Ramos, que se pone en contacto con nosotros. Y vamos ya de lleno con la información, y es que lamentablemente en Nayarit anunciaron nuevas medidas restrictivas. Debido al aumento importante en la detección de casos nuevos de COVID-19, las autoridades de Nayarit pues han dado a conocer una serie de restricciones nuevas que van a aplicar a partir de ya. Esto también con la confirmación de la llegada de la nueva variante Omicron a la entidad. Le voy a dar a conocer todos y cada uno de los puntos que el gobierno del estado de Nayarit pues dio a conocer a medios de comunicación y a la gente, y queremos saber si usted está de acuerdo o no con esta toma de decisiones. Se suspenden actividades educativas en todos los niveles, al menos durante 2 semanas. El lunes 3 de enero, en Nayarit se regresó a las clases presenciales, pero en esta misma semana ya se suspendieron las clases presenciales durante por lo menos 2 semanas. Habrá clases, sí, pero completamente a distancia. Bares, cantinas, billares y discotecas tendrán un aforo del 50% y se van a suspender actividades a partir de las 12 de la noche. Eventos deportivos en espacios cerrados permanecerán con un aforo del 50%. Eventos deportivos en espacios abiertos tendrán un aforo máximo del 60%. Misas y eventos religiosos contarán con 50% de aforo. El transporte público se manejará con un 75% de aforo y con todas las medidas sanitarias. El turibús, este de la zona metropolitana, en este caso de Nayarit, estará trabajando con 60% de su aforo normal. Eventos masivos, ojo, eventos masivos, bailes y fiestas patronales quedan canceladas. Y ojo con esto, porque hay algunos bailes programados para Bahía de Banderas. Actividades gubernamentales no esenciales continúan con todas las medidas sanitarias. Asambleas ejidales en espacios cerrados se cancelan. Ferias del libro, juguete, navideñas y similares quedan canceladas.
queda cancelada la celebración de la Rosca de Reyes. Esa información pues se tuvo que emitir desde ayer, aunque el boletín salió el día de hoy. Teatros, cines y similares trabajarán con un aforo máximo del 50%. Hoteles y moteles reducen su capacidad al 70% y los panteones al 60% con medidas sanitarias. Además, se dio a conocer que habrá un monitoreo constante por parte de las diversas autoridades para hacer constar que se cumplan todas las medidas interpuestas por la Mesa Estatal de Salud. Son muchas restricciones las que se aplicaron en Nayarit y que van a tener vigencia por tiempo indeterminado. ¿Hasta cuándo van a permanecer? Pues mientras no bajen los contagios, van a estar vigentes. En caso de que las condiciones empeoren todavía más en las próximas semanas, no se descarta que haya más severidad en estas medidas restrictivas, o en caso contrario de que los casos vayan bajando de manera paulatina, pues estas medidas se irán flexibilizando. Pero sepan que en Nayarit ya tomaron decisiones nuevas y únicamente una cosa a señalar. Nayarit es un estado autónomo, es un estado que debe tomar sus propias decisiones. Pero cuando se trata de una zona metropolitana, en este caso la zona metropolitana de Nayarit, que corresponde a Bahía de Banderas, y Jalisco, que corresponde a Puerto Vallarta, se deben de tomar decisiones similares. ¿Por qué? De nada nos sirven a los habitantes de esta región que, por ejemplo, los antros y los bares en Nayarit cierren a las 12 porque la gente nada más cruza el puente que divide a los dos estados, y en Vallarta los santos cierran a las 3, 4, 5 de la mañana. De nada sirve que haya medidas restrictivas en Nayarit, en Bahía de Banderas, si la gente únicamente se traslada 10 minutos a Vallarta y ya hay libre albedrío. Vamos poniéndonos de acuerdo, señores. Vamos haciendo las cosas de manera conjunta. Se supone que somos una zona metropolitana y eso repercute a la hora de tomar decisiones. Si Nayarit va a tomar decisiones a manera de medidas restrictivas, pues el caso específico de Bahía de Banderas, al ser una zona metropolitana con Vallarta, se debería de conversar con el gobernador de Jalisco, se debería de conversar con el alcalde de Puerto Vallarta, pero lamentablemente esta coordinación nunca ha existido. Ya se van a cumplir 2 años desde que somos oficialmente una zona metropolitana, y la verdad es que los trabajos entre ambos municipios son prácticamente nulos. Vamos a leer algunos comentarios que tenemos ya por acá. Gracias por estar con nosotros en esta noche de viernes. Saludos para Cristian Jurado, para Irma Mesa, Lilia Sánchez. Ya me da miedo leer algunos de los comentarios, algunos de los nombres. Buenas noches. Y este es el cambio, dice Alma Rosa. Por acá Gloria. Hola Milton, buenas noches. Muchas bendiciones, cuídate. Pídele a la gente que sea más consciente, que se ponga su cubrebocas. Gracias por ser tan sincero. Gracias a ti, Gloria, por tu comentario y por las 75 estrellas que nos envías. Gracias de verdad por el apoyo muy importante para el equipo de GST Medios. Ah, pero los que están pagando refrendos, quisiera que viera la multitud de gente. Mañana, si Dios quiere, te mando una foto porque hay muchos contagios, dice Alma Rosa. Ya me imagino a lo que te refieres ahí en unirse, la cantidad de gente, y es que se combina el pago de refrendos, se combina el pago de multas, se combina la expedición de cartas de no antecedentes penales que se requieren para diversos trabajos. La cantidad de gente que hay en unirse debe ser muy importante. Y aquí en Jalisco, ¿qué pasará? Porque también hay muchos contagios y es horrible esta variante. Exactamente, Milton, eso nos perjudica a nosotros también. Liliana, el próximo lunes habrá una reunión de la Mesa de Salud de Jalisco. En teoría, y eso nos lo dijeron apenas ayer las autoridades estatales, en teoría no habrá modificaciones a lo que hoy está vigente. Pero pues hasta que termine esta mesa de salud del lunes y se expongan los acuerdos, no podemos cantar victoria. Eso es una lógica, Milton. Las medidas que sean parejas para evitar trasladar de un lado a otro casos de COVID en caso de que existan, dice Judith. Y lo hemos pedido siempre. Desde que inició la pandemia pedimos que se tomaran decisiones similares en Vallarta y en Bahía, porque la gente de Vallarta trabaja en Bahía y viceversa. La gente de Vallarta estudia en Bahía y viceversa. La vida entre Vallarta y Bahía es la misma. Por eso se deberían de tomar las mismas decisiones. Lamentablemente, las autoridades, ni las pasadas ni las actuales, tienen ganas de trabajar en conjunto. Ya párenle con sus notas sensacionalistas. Ya son 2 temporadas con esto, y si no es Juana, es Chana, dice Héctor Ramón. Héctor, nadie te tiene aquí a fuerzas, ¿eh?
Si no te gusta, nada más dale cerrar transmisión. Las 2 semanas de clases presenciales es para todos, o sea, general. 2 semanas de clases, aquí en Jalisco son 2 semanas de clases virtuales. En Nayarit, el lunes pasado regresaron a clases presenciales, pero ya se suspendieron 2 semanas clases virtuales también, y es para todos los niveles. Buenas noches para Amelia Cruz. Liliana Crespo dice, yo tengo la variante y es horrible. Cuídate mucho, Liliana, por favor, no te expongas, no expongas al resto. Y cualquier tema importante de salud, si los síntomas son muy fuertes, acude a algún hospital para que pues puedas tratarte y puedas salir adelante. Te mandamos un abrazo a la distancia. Se agarran de que son libres y soberanas las entidades, por eso hacen lo que quieren. Solo les importan los ingresos a las microempresas, por eso mientras no pongan un tratado entre Jalisco y Nayarit, seguiremos igual. La gente no se cuida, he ido a Vallarta y allá les vale. Pues no nada más en Vallarta, en Bahía de Banderas es lo mismo. Mientras las autoridades no tomen decisiones con base científica, no tomen decisiones de la mano entre ambos municipios y sobre todo no ejerzan como autoridad, es decir, no pongan orden, este tema de la pandemia no se va a terminar, porque si las autoridades son laxas y la gente poco a poco relaja las medidas sanitarias, los contagios no van a parar nunca. Vamos ya con más información, y es que justamente con más del tema de la pandemia, la Universidad de Guadalajara está al tope en citas para pruebas de detección. Luego de las fiestas de Navidad y de recibimiento del año 2022, el call center de la Universidad de Guadalajara, que se encarga de realizar las citas para las pruebas de detección de COVID-19, están completamente saturados. Así lo dio a conocer el responsable del operativo, Jesús Carlos Mora Mora. Nosotros detectamos en el call center en la semana del 20 al 24 de diciembre que recibíamos en promedio 50 o 60 llamadas por día. Hacia la semana 27, del 27 al 31, ya estábamos con un promedio de 180 llamadas por día. Al cierre de ayer, recibimos 646 llamadas en un solo día, fue lo que dijo el funcionario. La Universidad de Guadalajara reactivó todos sus módulos y laboratorios para la realización de lunes a viernes de pruebas de antígenos y PCR de manera gratuita. De las 646 llamadas que se recibieron ayer, se agendaron 555 citas para personas que sí cumplen con los criterios para la aplicación del análisis. Y eso ya representa una saturación de citas hasta la siguiente semana. Pasamos hace un par de semanas de 60 llamadas para pedir una cita por día a tener ayer 646 llamadas. Eso quiere decir que han aumentado más de 10 veces la cantidad de personas que deben tener algún síntoma, que llaman al call center de la Universidad de Guadalajara y que piden que le hagan una prueba. ¿Eso qué significa? Que los contagios han crecido de manera importantísima. Solamente hasta el corte de ayer, en un día en Jalisco, se registraron 1,000 casos nuevos. Esta cifra no se veía desde el mes de agosto. Ya veníamos con una clara tendencia a la baja, pero entre que vino la temporada de frío y entre que vino la temporada de las reuniones y las fiestas, la cantidad de contagios es muy grande. Ya lo vivimos en enero y febrero pasado, cuando estuvimos en la peor etapa de la pandemia, y parece que no aprendimos. Y otra vez, ni las autoridades ejercen como tal, ni los ciudadanos estamos haciendo lo nuestro, porque la verdad sea dicha, las autoridades pues se figuran por su ausencia a la hora de ejercer como tal, y las personas también hemos sido bastante irresponsables. Y hablo de manera general, porque no podemos hacer señalamientos directos, pero en términos generales, a la gente ya poco le importan las medidas restrictivas, las medidas sanitarias, y pues eso se repercute en la cantidad de contagios nuevos. Vamos con más información, otra vez Nayarit. Hay un conflicto, un tiro casado, como se dice, entre la alcaldesa Mirta Villalbazo y el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero por Nuevo Nayarit. El anuncio del cambio del nombre de Nuevo Vallarta a Nuevo Nayarit, hecho por el gobernador de Nayarit, justamente Miguel Ángel Navarro Quintero, ha generado una serie de críticas por parte del sector empresarial
y también por parte de la ciudadanía de Bahía de Banderas. Sin embargo, las diferencias son palpables incluso entre autoridades. Fue el gobernador quien anunció a principios de esta semana el cambio del nombre de Nuevo Vallarta a Nuevo Nayarit, argumentando que se le debe dar más importancia al Estado en materia turística. No obstante, a pesar de que el mandatario puede tomar esta decisión, la propia alcaldesa de Bahía de Banderas, Mirta Villalbazo, está en contra de dicha determinación e incluso se ha quejado porque no se le tomó en cuenta a la hora de definir este cambio. Para Mirta, Nuevo Vallarta es el nombre que dio a conocer a Bahía de Banderas hace 5 décadas y es uno de los íconos de Nayarit, por lo que el cambio de nombre, lejos de ayudar, perjudicaría a la marca. Esta diferencia entre ambas autoridades, las dos por cierto de Morena, podría causar un deterioro en el municipio que compite todos los días con el resto de destinos turísticos del país. ¿Usted qué piensa? ¿Debería cambiarse el nombre de Nuevo Vallarta a Nuevo Nayarit o debería de mantenerse? ¿Está usted entonces del lado del gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero, que quiere eliminar Nuevo Vallarta y poner Nuevo Nayarit? ¿O está del lado de Mirta Villalbazo, que quiere que se mantenga Nuevo Vallarta porque es el emblema de Bahía de Banderas? Al final de cuentas, que ni siquiera entre mandatarios, la alcaldesa y el gobernador, se pongan de acuerdo y haya diferencias, pues lo único que puede traer es perjuicio en materia turística. Queremos saber qué es lo que piensa. Por favor, póngase en contacto con nosotros mientras leemos algunos comentarios. Bendito Dios no me ha dado, y de acuerdo contigo, Mito, en la gente no se cuida, dice Jonathan Luna. ¿Quién va a detener al Faro y su módulo de verificación, o vamos a dejar que nos use?, dice Félix. Pues sí, yo creo que sí, porque la gente ve que se está construyendo, los medios de comunicación lo hemos dado a conocer en múltiples ocasiones, y la gente no hace nada, la gente no dice nada. Pues al final de cuentas, si la gente se deja, las autoridades siempre van a querer quitarnos nuestro dinero. Gracias, y claro que jamás pondría en riesgo a gente inocente. Yo estoy resguardada, soy muy consciente, pero ¿qué les pasa a esa gente que no es consciente y le vale, no se cuida, y nos llevan a uno entre las patas, uno que sigue el protocolo?, dice Liliana. La verdad es que sí, hay gente que decía, si tú te quieres cuidar y poner tu bozal, tú póntelo, pero no me puedes obligar. Claro que se debería de obligar, porque el hecho de que yo me esté cuidando no me garantiza que yo no me vaya a contagiar, porque si yo me cuido, pero tú no, y tuvimos cierto contacto, gracias a mi responsabilidad no estoy inmune, ya me contagié y no fue decisión completamente mía. Pero pues eso, ese papel lo debería tomar la autoridad, y la autoridad no tiene ganas de actuar como tal. Si alguien pudiera como propuesta que la pidiera como propuesta que la policía pudiera llamar la atención a la gente que no traiga el mínimo de cubrebocas, pues se supone que sí se debe de hacer, Jonathan. Los policías municipales de todo Jalisco y de todo Nayarit tienen la facultad de decirle a la gente, ponte tu cubrebocas si está en un sitio público. Y si estas personas deciden no hacer caso, pueden irse con el juez municipal para que les pongan una sanción, porque tanto en Nayarit como en Jalisco está en el diario del gobierno del estado, de cada uno de los estados, está especificado que es obligatorio el uso de cubrebocas en espacios públicos. El problema es que pues no quieren actuar las autoridades. Tiene razón la alcaldesa, dice Belinda Romo. Con todo respeto, pero esta decisión de cambiarle nombre a Nuevo Vallarta es ridículo, dice Cristian Jurado. Nuevo Vallarta le da fama a Jalisco y no a Nayarit, dice Jonathan Luna. Pues al final de cuentas, y esto no es un secreto para nadie, Nuevo Vallarta y todo Bahía de Banderas ha crecido con Puerto Vallarta como destino ancla, al grado de que Puerto Vallarta es incluso el sitio que tiene el aeropuerto, que tiene el puerto. Eso no quiere decir que Nuevo Vallarta o que Bahía de Banderas dependa al 100% de Puerto Vallarta, pero siempre se ha vendido como un solo destino turístico, porque además somos una misma bahía. El hecho de que quieran cambiarlo a Nuevo Nayarit, por eso es que ha generado tantas y tantas críticas. Pero queremos saber qué es lo que usted piensa. Por favor, póngase en contacto con nosotros. Y ya por último, en este resumen informativo, pues en materia de seguridad en Jalisco, estamos bastante mal. 4 personas desaparecen todos los días. Jalisco es, desde hace algunos años, líder nacional en cantidad de personas desaparecidas y no localizadas. Y este problema es tan severo que todos los días desaparecen 4 personas en la entidad.
De acuerdo a los datos de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, tan solo en la primera mitad del sexenio de Enrique Alfaro se registraron más de 4.000 desapariciones, es decir, un promedio de un desaparecido cada 6 horas o 4 desaparecidos por día. Este problema se ha presentado en 99 de los 125 municipios que tiene Jalisco y ha causado estragos en dependencias estatales como el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, pues hay cuerpos de personas que no han sido identificadas que se siguen almacenando. En la zona metropolitana es donde se tiene mayor nivel de afectación, con Guadalajara como municipio con más desaparecidos, después Zapopan, Tlajomulco, Tlaquepaque, El Salto y Tonalá. A pesar de que el gobernador ha insistido en que hay una reducción en diversos delitos en Jalisco, la realidad es que los delitos de alto impacto, específicamente las desapariciones y los feminicidios, no han tenido una reducción en la entidad. 3 años ya desde que Enrique Alfaro tomó el poder en Jalisco, 3 años en los que nos ha querido vender que Jalisco está mejor en materia de seguridad y 3 años en los que Jalisco es líder nacional en personas desaparecidas, líder nacional en fosas clandestinas y líder nacional en cuerpos encontrados en estas fosas clandestinas. Sí pudo haber bajado algún delito menor, pero los delitos de alto impacto siguen estables y al alza en nuestro estado, que es muy bello, pero que tiene problemas de inseguridad bastante severos. Y ya por último, pero no menos importante, ¿ya pagó usted el refrendo del 2022? Si no es así, prepárese, porque también subió su costo. El impuesto del refrendo, que básicamente es un impuesto estatal que le permite a usted tener un vehículo en el estado de Jalisco, pues también creció en su costo para el 2022. El precio fijado para este año es de 711 pesos por vehículo, de los cuales 61 pesos son para ayudar a la Cruz Roja y a la Casa Hogar Cabañas. Durante los primeros meses del año habrá descuentos de 10 y 5% y será a partir del mes de abril cuando comiencen a generarse los recargos si usted no paga su refrendo. En Puerto Vallarta hay más de 100.000 vehículos registrados, mismos que presentan, que representan más de 70 millones de pesos en ingresos a las arcas estatales, únicamente por este concepto del refrendo. Así que, si usted no lo ha pagado, sepa que va a ser más caro, subió su costo y tiene de aquí al último día del mes de marzo para pagarlo, porque a partir del mes de abril se vienen los cargos por morosidad. Así nos están tratando las autoridades después de 2 años terribles en materia económica. Todavía nos suben los impuestos estatales y municipales. Vaya, vaya que nos quieren. Tenemos algunos comentarios. Estamos demasiado mal en Jalisco en todos los aspectos. Qué tristeza, qué horror en esos 3 años. Así es, dice Liliana Crespo. Gracias, gracias a la gente que se puso en contacto con nosotros, a la gente que fue partícipe en esta primera semana del 2022 de este resumen informativo. Yo le reitero, de lunes a viernes, 8:30 de la noche, nos vemos y nos escuchamos con este formato y durante todo el día la información más importante de la región a través de Vallarta Independiente, Nayarit Independiente y Notispacio PB. Cuídese mucho y nosotros nos vemos y nos escuchamos mañana con más información.